la desobediencia a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, al más alto nivel jerárquico, ha traído graves consecuencias a la humanidad. La Virgen de Fátima se reveló y dio instrucciones a los papas para que consagrasen al pueblo de Rusia a su corazón inmaculado. Han pasado varios papas y no han querido cumplir con esta petición de la Santísima Virgen María de consagrar al pueblo de Rusia a su sagrado corazón. Rusia es un país católico, ortodoxo, y por no haber obedecido este mandato, el comunismo se ha vuelto a apoderar de esa población católica. El comunismo existió, dejó de existir, pero volvió a aparecer como está contemplado en el Apocalipsis. Su líder actual, el señor Putin, es el que está llevando las riendas de ese país y lo ha convertido en un país ateo, increyente, no cree en Dios, los ha sacado del catolicismo ortodoxo. Esa desobediencia que ni siquiera el actual Papa Francisco ha querido cumplir, ha traído sus consecuencias en todo el mundo. Por eso vemos hoy, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos, cómo el comunismo sigue avanzando en el mundo por no darle cumplimiento a esa petición de la Virgen María. Cada vez más, el comunismo crece en el mundo. Vemos, por ejemplo, que la intervención del Papa en el país de Venezuela no surtió efectos de detener esa guerra fratricida que existe en el país de Venezuela, porque el comunismo sigue avanzando como consecuencia de que los papas, el último papa tampoco ha querido consagrar a Rusia al Sagrado Corazón de Jesús. Es interesante ver esa desobediencia, las consecuencias que va a traer para el Vaticano, donde están los grandes jerarcas de la Iglesia Católica, donde están los purpurados, donde está la verdad. Sin embargo, las profecías están demostrando que se está acercando el momento donde Rusia tomará a Roma. Las profecías dicen que Roma será destruida, que el Papa saldrá huyendo de Roma y que será asesinado. Y eso, a ellos no les ha importado, no les restan importancia, porque la profecía fue dada a un laico y ellos creen tener solamente la verdad. También vemos que la OEA, Organización de Estados Americanos, tampoco pudo hacer nada por sostener la paz, por devolver la democracia al país de Venezuela. Se sigue imponiendo el comunismo dentro de esa organización. Los países miembros, la mayoría son comunistas, lograron su votación. En conclusión,
La guerra en ese hermano país continúa avanzando. La democracia cada vez más terminada. El hambre los masacra. Conclusión, el comunismo sigue aumentándose en ese país. Otro ejemplo, en Colombia, el actual presidente en su gobierno ha llevado a los comunistas al poder, creando el partido de los tráfugas. Ya iba avanzando. Es vox populi en este país que el comunismo será el próximo mandato y gobierno de este país. También el Papa vendrá a este país, Colombia, con ánimo de hacer ofertas de paz y muchas oraciones en favor de la paz, pero fracasará. ¿Por qué? Porque ha desobedecido el mandato de la Santísima Virgen María de consagrar al país de Rusia su Sagrado Corazón para que ella en su intervención proteja a ese pueblo católico que en su inmensa mayoría es católica ortodoxa, pero como han sido desobedientes de cumplir ese mandato de la Virgen María, la Madre de Dios y nuestra Madre Santísima, no hará nada, no hará nada en su visita a Colombia. Seguirá progresando el comunismo en Colombia. Es bueno que tengamos en cuenta todas estas advertencias que nos está haciendo la Santísima Virgen María y que ojalá se alcance a obedecerla antes de que se venga las grandes catástrofes anunciadas para todos estos países americanos. Les dejo esta inquietud para que oren, para que pidan a la Santísima Virgen María que no sea demasiado tarde las consecuencias de la bestia escarlata que vuelve a surgir y a dominar el mundo. Eso sí, brevemente, pero va a ser demasiado grave, demasiado terrorífico, demasiado duro. Todo por desobedecer una ayuda que la Virgen María traía para detener el comunismo. Es fácil deducir que en el próximo encuentro Donald Trump versus Putin será dominada la reunión por el señor Putin, que representa el comunismo, por las mismas consecuencias que he definido aquí en este video, de no haber obedecido a la Santísima Virgen María de consagrar al pueblo de Rusia a su Inmaculado Corazón. Oremos, oremos y oremos.